Al segundo unboxing de estos tres últimos premios. Y bueno, ya nada más, nos encontramos con una bonita Hatsune Miku, una línea completamente diferente a la que estamos acostumbrados a tener por aquí. Pero bueno, lo particular de este premio es que yo lo gané por ahí de noviembre, creo, en este modo de juego que era premio random, así que no sabía qué era lo que me iba a llegar. Solo tenía la certeza de que era algo de Hatsune Miku, lo cual, bueno, pues me puso contento igual, en principio por la sorpresa y en segundo porque era un regalo que yo quería hacer para enero. Y digamos que para la fecha que llegó un día después nada más, entonces no estuvo tan mal. Y pues nada, vamos a comenzar. Miren, aquí anda una amiga por aquí, anda rodando. Pues nada, comencemos con esta figura, que es Tip and Pop, que por supuesto, clarísimo que viene nombre, número de serie, datos más que nada de todos estos premios. La verdad es que nunca había, estos ni siquiera yo los había visto, así que le da por ahí ese toquecillo especial. Como podemos observar, pues bueno, es un producto de Sega, de la línea Project Sekai, Colorful Stage, y de, por supuesto, en colaboración con Hatsune Miku, es Typing Pop. Ahí está. Entonces, vamos a apreciar acá un poquito más la carita, el cabello, el pasador, que se ve bastante mono. Creo que trae aquí otros detallitos. Código QR, pues quieren checarlo ahí en, para ver qué sorpresas se pueden encontrar. Ya sea el catálogo o alguna curiosidad por ahí. Nuevamente, pues bueno, como siempre les digo, es un producto 100% oficial, el cual ya saben que no van a tener ahí la duda de que, ay no, a lo mejor me metieron gol. Entonces vamos a abrirlo. Para esto ya tenemos nuestra cuchilla de Buda lista. Ay, se toca. Y ay, algo les iba a decir, se me está pasando. Recordar. Abrimos esto. Ya está. Así que a pesar de todos los inconvenientes y varias cositas, esa es la SMR. Miren este protector. Aquí la figura y aquí atrás viene su base. Vean, todo muy ordenadito. Vamos a ir ensamblando. Entonces les platico que se me hizo un detalle bastante
curioso este modo de juego. Yo sé que pues es para sacar tu inventario, ¿no? Que se les quedó, no es como que hoy estamos descubriendo el agua tibia. Pero el hecho de que, por ejemplo, tengas la oportunidad de, ya de por sí, de ganar algo. Luego, pues que sea un detalle para alguien especial, eso le da un valor todavía más significativo. Y luego entonces, cuando es random y tienes ahí como que, ah, ¿qué será? Puede ser. Pues eso todavía, pues a mí me llama mucho la atención. Habrá alguna persona que igual esté de acuerdo con esto que estoy diciendo, habrá otro que le parecerá como de meh. Así es esto, son gajes del oficio. Miren, aquí en la base podemos encontrar igual está el logo con las hendiduras, y aquí en la patita vamos a encontrar igual de qué manera va a ir. Tiene mayor ciencia. Ah, además tengo que decirles que este unboxing, porque ustedes van a decir, y si es un regalo, ¿por qué lo estás haciendo tú? ¿Por qué lo estás abriendo? Bueno, para aquella persona que tenga la duda, es porque me pidieron que hiciera este unboxing en particular. Así que pues, con mucho gusto lo hacemos acá. Así que bueno, vamos a poner la cajita como venía. Y ahora sí, vamos a deshacer esta basura. Y ahora sí, les presento esta Hatsune Miku. Miren, tiene aquí un detalle de la falda. Trae ahí su corbatín, su moño. Ay, sí, bien coqueta. El detalle del cabello me gusta mucho, cómo se ve ahí ese contraste. El pasador con todo el estilo Harajuku. Como no, el detalle de los ojos, como ya podemos ver en la caja, una expresión bastante sobria para lo que nos tiene acostumbrados Miku. Aparte pues es un modelo, les digo, diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, pero no por eso deja de ser una figura muy linda, además de que ocupa poco espacio. Vean, yo diría que lo único que no me gusta tanto, no me encanta, es el que las bases a veces ocupan mucho espacio. Entonces, pero en sí la figura, ya viéndola así, o sea, está muy bien detallada. Incluso aquí, aunque tiene el fleco, pueden ver que se le asoma por ahí la cejita. Ahí está. Cejitas. Todo muy bien, las manos, las muñequeras, la falda. Vamos a ver los zapatos. Todo, la verdad, está muy mono. Entonces, vamos a ver, ¿dónde quedará mejor? No, yo creo que acá. Ponerla por aquí para que se aprecie de la mejor manera. Entonces, déjenme ver si podemos apreciarla mejor. Vamos a ver aquí y vamos a acercar. Bastante, bastante buena. Ahí está la amiguita otra vez corriendo. Hola. Y le damos este último vistazo con todo y la caja. Así que, bueno, ojalá les haya gustado. Igual la página se las voy a dejar ahí abajo para que ustedes chequen todo el catálogo de premios, todo lo que se pueden encontrar en Tokyo Catch. Si es que desean jugar, si quieren por ahí ganar un detalle especial para alguien o autorregalárselos, por supuesto, y aprovechar, bueno, si es que todavía se puede ganar de alguna manera, ojalá y corran con mucha suerte, ¿no? Cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos quién sabe cuándo. Adiós.